Y el tema de prisión preventiva, bueno, es un tema que nosotros venimos abordando desde principio de años y tuvimos la posibilidad el 31 de julio de hacerlo público en nuestro informe público, en un informe preliminar que lo presentamos en el Colegio de Abogados, donde nosotros comenzamos a detectar la gran cantidad de personas con prisiones preventivas que tenemos alojadas en las unidades penitenciarias de la provincia de Misiones. De hecho, de las 1.600 personas que están actualmente alojadas, aproximadamente el 50% de ellas están con prisión preventiva. Nosotros el 16 de diciembre hicimos nuestro informe público anual que lo presentamos en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Diputados, donde nuevamente pusimos en relieve esta situación e hicimos pública nuestra preocupación ante esta situación, porque hemos detectado en casos particulares de personas hasta 9 años con este tipo de medidas que es la prisión preventiva, y muchas personas que se encuentran privadas de su libertad sin tener una pena firme, es decir, que todavía se encuentra a instancia de revisión de un órgano superior. Pero hay un límite, ¿no? De hecho, este era el caso, a colación de esto viene lo que ocurrió recientemente con Cecilia Rojas y con Cristina Vázquez, quienes estuvieron privadas de su libertad 14 y 11 años respectivamente, y que el 26 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación las absolvió, es decir, no encontró elementos lo suficientemente importantes dentro de la causa que haga presuponer que estas personas hayan cometido el delito por el cual se les imputa. La verdad que en este sentido nosotros entendemos que hay una responsabilidad de la justicia provincial en esta situación. Seguramente vamos a ser todos los misioneros pasibles de una demanda de daños y perjuicios, y sin tener en cuenta o máximo teniendo en cuenta por ahí el gran daño que le hicimos a estas dos personas teniéndolas tantos años privadas de su libertad, cuando nunca se encontraron los elementos que hagan presuponer fehacientemente que estas personas hayan cometido el ilícito. En ese sentido, nosotros hace 15 días comenzamos a trabajar con nuestro equipo de asesores técnicos en todas las unidades penitenciarias de la provincia de Misiones, haciendo una entrevista personalizada con todas las personas privadas de su libertad que están con sentencia, que no esté privada de su libertad con sentencia no firme o con prisión preventiva, anotando los datos precisos, nombre, apellido, DNI, causa, en qué juzgado están y hace cuántos años que están con prisiones preventivas, para poder elaborar un informe y poner en consideración de las autoridades de la provincia de Misiones para que diseñen una política pública o para que tomen las medidas pertinentes a los fines de dar una solución a esta cuestión. De hecho, yo personalmente estuve en la unidad penal 2 de Oberá hace 10 días y de las 20 personas que me tocó relevar encontré 7 personas con prisión preventiva, 3 personas con más de 7 años de prisión preventiva. Wow. Y el martes estuvimos en el Instituto Correccional, el Instituto de Encausados y Procesados, la unidad penal número 6, y encontramos también una persona con 9 años con prisión preventiva. Entonces, la idea es poder contar con datos precisos, con información certera, poder realizar todas las estadísticas, los gráficos, las tortas numéricas y demás, a los fines de poder, con esos datos, en forma certera, poner a disposición a quienes deben solucionar el problema y diseñar una política pública estatal para paliar esta situación. Claro, pero que tengo entendido que hay un límite para hacer prisión preventiva. No, hay una ley nacional que establece que las prisiones preventivas son hasta 2 años y prorrogable 1 año más. En el caso de que se utilice esa prórroga, se debe poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien es el órgano que actúa como superintendente, es decir, para ver el motivo por el cual de la excepcionalidad y para tener un registro y tener individualizado cuáles son los casos. Pero en la provincia de Misiones algunos jueces no son no utilizan esta herramienta, por ahí tendrán sus criterios porque nuestro código procesal es muy amplio en ese sentido. El diputado Pereira Piguer, por ejemplo, después de nuestro informe preliminar del 31 de julio presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley justamente limitando el uso de las prisiones preventivas a 2 años y prorrogable por 1 año más, y cuyo órgano que se encontraría con las facultades de contralor en ese sentido sería el Superior Tribunal de Justicia, quien debería elaborar un registro para que nosotros podamos ver y focalizar en qué lugares están los problemas o cuáles son los juzgados que utilizan esta herramienta de una manera como regla y no como excepción. Tenemos que tener en cuenta que la regla debe ser que la persona se encuentre en libertad, salvo algunas cuestiones particulares, que es el poder interpretar la investigación o el peligro de fuga. Bien lo dijo el domingo pasado en una nota que salió en un medio periodístico de la provincia de Misiones, el juez de instrucción de Puerto Rico, el doctor Balanda Gómez,
que la prisión preventiva siempre debe ser la última ratio, debe ser la última medida a tomar. Existen un montón de elementos alternativos antes de llevar a esa medida en extremis, que puede ser como, por ejemplo, el uso de las tobilleras, la prisión domiciliaria, reportarse en la comisaría de la zona o del lugar cada 12 horas, 24 horas o 48 horas diciendo que se encuentra en ese lugar o a través de alguna otra institución. En realidad hay que ser un poquito más ingenioso y buscar algún otro mecanismo que sea un poquito más eficiente y que no genere muchas veces dejar a una persona privada de su libertad por 9 años, cuando en realidad me parece que no es un tiempo razonable, y si en 9 años la justicia no encontró los elementos que hagan presuponer fehacientemente que esa persona cometió el delito por el cual será detenida, no sé cuánto es el plazo cuánto más plazo deberían contar, pero desde ya que es un plazo totalmente irrazonable. Y, como digo yo, si la justicia lo que quiere es más plazo para investigar si una persona cometió un delito porque no tiene recursos humanos o no tiene recursos económicos o por la razón que fuera de la complejidad de la causa, que se tome el tiempo que corresponde, pero con esa persona en libertad como corresponde y como marca la Constitución, que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro.